No hay que seguirle pagando a cosas a Konami. O sea, Konami nunca va a sacar una Liga Master por personas como ustedes que les gusta gastar dinero en este juego. Por eso yo digo, a mí no me gusta gastar dinero en el eFootball, porque Konami se vuelve perezoso y no vale la... ¡Ay! ¡Un Messi nuevo! Bueno, señores, vamos a comprar a un Messi nuevo. ¡Cállese y tome mi dinero! O sea, le estás dando dinero al eFootball. No, 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 gente, por supuesto que no le voy a dar dinero al eFootball. Es un mal juego, no podemos darle dinero. Pero hoy podemos hacer la excepción. ¿Por qué? Porque pues tenemos un Messi de Copa América que me dicen que llega a 105. Entonces, de pronto. Supuestamente vamos a ver. Tenemos a Scaloni con juego de posesión y contraataque rápido muy chetado. Tenemos a Pepsi. ¡Ay! ¡No! ¡Tenemos a Gaspacho! ¡Ay! Por Gaspacho me compro esto. Uf. Bueno, me dicen que Xavi Alonso es el que cheta a Messi. No puede ser que tenga que comprar a Xavi Alonso también para que Messi suba a 106. ¡Híjole! Por culpa de esto que voy a hacer acá, la Liga Master se retrasa otros 6 meses. Gracias, Sebas. Estúpido. ¿Cómo así que no se puede cambiar de selección? ¡No se puede cambiar de selección cuando juegas! ¡No, Konami, no! Que hayan puesto la Copa América y que solo la puedas jugar una vez con una selección. Y que si quieres jugarla con otra selección, no se puede. Caray. Creo que todos son tontos, menos yo. 1540 monedas tengo en este momento. Señoras y señores, vamos a hacer otra gran estupidez. Se viene Pepsi de 106. Espero llegue a 106 y no me estafe Konami. ¡Ay, muchachos! Se viene Pepsi de 106. 1500 monedas aquí. ¡Ay, muchachos! ¡Pepsi! ¡Ay, mi Leo Pepsi! Messi de la Copa América, pero no lo voy a poder usar en la Copa América. Bien hecho y fútbol. 95 en finalización, 95 en balón parado, 95 en efecto. Pases no. Prefiero ponerlo en drible que en fuerza aérea. ¿Para qué fuerza aérea? Pepsi de 100 y con el boost a 101. Tiene unas estadísticas increíbles. 97 en actitud ofensiva, 91 en control de balón, 92 en drible. ¡Ay, y ahora llegó el momento de la verdad! Llegará a 106. ¡No! Vamos a hacer la segunda estupidez de la noche. ¿Para qué voy a meterle monedas a un entrenador? O sea, eFootball es estúpido. ¿Creen que yo soy lo suficientemente idiota para comprar monedas por un entrenador? Tu nivel de pendejo es impresionante. Debe ser un pendejo de clase alta. Bueno, vamos a ver si llega o nos estafan. ¿Cómo que 102? ¿Cómo que 102? Ah, el estilo de juego. Supuestamente con Xavi Alonso y entrenándolo de esta manera, Messi llega a 106. Bueno, vamos a tratar de comprobarlo. 12, 6, 10, 8, 4. ¿Habrá llegado a 106? ¡Llego a 106! ¡3122 de fuerza colectiva! Veamos las estadísticas. Estas son las stats finales de Messi de 106. Incluso con la mejora de Xavi Alonso. Tiene este potenciador. Y Xavi Alonso le mete como un potenciador más de aceleración. Vamos a probarlo entonces en el evento. El evento es en línea, ¿verdad? Bueno, según entiendo, voy con Argentina entonces para este evento. ¡Uy! ¡El Fricho contra Messi! ¡Ojo! ¡Partidazo! ¡Muy bien! Bueno, esto es como un evento... Digamos que es un evento Eurocopa contra Copa América, se podría decir. Ya que no podemos jugar
Copa América con Argentina, el contra la máquina, el leyenda. ¿Cuál es el jugador con la valoración más alta del eFootball? ¿Es este Messi? ¡Uy! ¡Ay, casi la gana! Está el Messi de 100, o ese Messi de 105. Yo creo que debe ser ese Messi de 105. ¡Ay, Pepsi! ¡Sí! ¡Ay, Pepsi, viejo! ¡Primera pelota que toca Pepsi de 106 y la mete! Me niego a creer eso. ¡Uy, qué pase el Messi de 106, por favor! ¡Ay, Di María! ¡Ay, Di María! Gol y asistencia del Messi de 106. ¡Ay, llego a primera división con este Messi! Encantaría probar a este Messi contra la máquina. ¡Ay, el Fribu! ¡No sale el Fribu! ¡Ay, el Fribu! ¡Uy, Messi de 106! ¡Ay, hijo de madre Pepa! ¡Uy, Gaspacho! ¡Acuna! ¡Al palo! ¡Se! ¡Falta de Messi! ¿Cómo que falta de Messi? ¿Qué dice? ¿Cómo? Ah, no, fue Messi. Era Lochel. No sé quién es el 20. Julián Álvarez, creo. ¡Ahí va Pepsi! ¡Ahí va Pepsi Man! A Pepsi de 106 no va a fallar eso, muchachos. Doblete de Pepsi Man. Tengo que comprarles. ¡Ay! ¡Qué gol tan cagao! ¡En serio! ¡Ay, cómo regatea Pepsi! A ver. ¡Uf! ¡Rayos, está desnudo! $20 bien invertidos, parece. Ese Messi estaba muy chetado. Tira muy bien, se posiciona muy bien. ¡Juega rico! Bueno, vamos contra la IA, la máquina en leyenda con Messi de 106. Espero. Ahí está. Uy, qué equipazo, vea. Dionisio mete a Beckenbauer, a Costa Curta, al Frappé. Y Tony es más humilde, pero no. Mete a Griezmann, mete a Bellingol. Bueno, ¿contra quién vamos a...? Ah, vamos a jugar contra Turquía. Ah, no. Easy. Mira. Easy. Y mira nuestro equipo. Uy, papi, chulo. Bueno. Bellingol, Beckenbauer, Odegaard. Ese Griezmann de 105 y Messi de 106. Este tipo también le metió plata al juego, creo. Sí, este tipo le metió plata al juego. Griezmann de 105. Ay, hermano. Bueno, vamos a tener la posibilidad de probar a los dos jugadores de los packs. Queríamos ver a Griezmann de 105, pues también ya lo veremos. Ay, la maquinita. Qué porquería de pase, viejo. Ay, muchachos. Es Turquía. Epa, falta. Eso no es falta. Uy, la que robamos ahí. Ay, Griezmann de 105. ¡Ah! ¡Vamos, gol de rebote! ¡Gol a los Sebas! ¡Gol a los! ¿Qué hace Costa Curta ahí arriba? Celebrando empate contra la máquina. Es la máquina en leyenda, por favor, a mí me respetas. Uy, es buenísima. Solo Messi, ¡qué buena! Señoras y señores, domamos a la máquina en leyenda. Domamos a la máquina. Muchas gracias, máquina, por participar, pero contra este equipazo no se puede. ¡Qué jugada! ¡Cómo nos compenetramos de rico los tres! Mira cómo se toca. Mira qué jugada de toques. Messi se queda atrás para recibir el pase. No, espectacular. ¡Está asustada la máquina! ¡Señores, se cagó la máquina! ¡Se cagó la máquina! ¡Uy! Bueno, dale que lo cerramos. ¿Qué hace la máquina? ¡Bien! ¡No! ¡Uy! Muchachos, estamos muy fríos, ¿eh? Estamos a punto de pechofriar esta victoria. ¡Buena! ¡Ay, muchachos! ¡No! ¡Mira, se pasa en salida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuera! Último tiro libre que va a llover al área. Literal, no pudimos pasar la mitad de la cancha todo el segundo tiempo. Ay, muchachos, vencimos a la máquina en leyenda. Pero costó mucho. Literal, no pudimos
atacar en todo el segundo tiempo. ¡Qué porquería de segundo tiempo! Así termina nuestro Messi de 106. $20 muy sufridos, pero creo que bien invertidos por un jugador que está bastante roto. ¿Lo volveremos a probar? No lo sé. Leonetsi. Bueno, apaguemos esto.